¿Cómo está? Oiga, me acabo de despertar hace como una hora. Me acabo de despertar. Bueno, no, me desperté a las 8. Ya son arriba de las 9. Pero me levanté sin perder el tiempo, oiga. Luego. Estoy escuchando el poder de la mente. Siempre escucho algo positivo en vez de estar viendo cosas que no me edifican. Ya limpié toda esta parte de acá y desinfecté. Acá estoy yo. Así que me tocó limpieza profunda en mi casa. Hoy no estamos en faciales, pero estamos de ama de Shasha. ¿Dónde estoy que no me veo? Así que sean bienvenidos a un nuevo vlog de Mana de Rueña. Pero no peinar, no importa. En María. Qué rico quedó el baño. Vea qué rica se ve la piscina. Se ve bien rica. Bueno, no se alcanza a ver, pero se ve bien rica la piscina. Pero no, ni chance de meterme. Mira nomás todo el desmouser que tengo allá. No, no es de Dios, déjeme desinfectar aquí, oiga. Ya limpié el abanico, el espejo, las persianas, todo aquí abajo, todo esto que usted piensa que no se ve, pero sí se ve. ¿Ve? A ver, no, sí salió limpio. Ahora ve acá. No, acá sí no. Mire nomás. Aquí, vea. No me juzgue. Vea. ¿Se alcanza a ver? Ahí no se alcanza a ver. Necesitamos la luz. Vea. Con 2 semanas creo que no le di limpieza profunda a la casa. Porque la semana pasada me llevé a mis hijos de vacaciones y no les avisé, no grabé, no nada. Pero me los llevé 3 días. Oiga, mis pelos. 3 días nos fuimos. Así que bueno, me toca limpiar todo hasta el rincón. Los espejos, la tele, todo, oiga. Todo, para que me dure aunque sea una semana. Y nomás así por encimita. Todos los días barro, trapeo y acomodo. Y listo, ya me voy a peinar. Y acabé aquí. O sea, qué demora, ¿eh? Es limpiar a profundidad, no chingue. Ahora, tengo 2 horas aquí desde las 8. Mi baño y acá son las 10:30, creo. Ahora me toca aquí. Lo mejor de lo mejor. Mi cuarto de guerra. Y aquí yo creo que termino como a las 12 ya. Ay, no. Y ya mañana acá, ¿no? No, yo creo que aquí me voy al cuarto de Nicole, no sé. Porque hoy tengo cita a las 3:30. Ando bien guapa y me tengo que bañar. Porque tengo un mes que no me hago las pestañas, oiga. Tengo que limpiar el espejo, muy importante. Y ya terminé. Vean, qué belleza. Yay, mandé. Baño, cuarto, todo a profundidad. Y mi closet. Ahorita estaba viendo, porque me voy a inscribir a otra escuela los domingos, o sea, voy a tener 2 escuelas, de lunes a viernes, la de esteticista, y los fines de semana, agarré otro, que es como un curso para, a ver si me entienden la palabra, porque está muy complicada, oiga, pero es para poder hacer el plasma pen, que a mucha gente le gusta eso. Yo me lo he hecho muchas veces de, te saca sangre y te la ponen en la carita. Fleomecti, ¿qué se llama? Fleomecti, ¿cómo se llama? Déjeme ver cómo se llama, ya se me olvidó. Se llama fleoctomía, así se llama. Fleoctomía. Entonces, pues, registrarme, oiga, porque entre más uno tenga conocimiento de las cosas, mejor. Y mira, de tener el dinero guardado ahí a que se me eche a perder, a tener conocimiento de que algún día vaya alguien que muchas personas, muchas he dejado ir de, aquí no hacen el del plasma pen, que viene siendo ese curso que voy a agarrar. Y yo, no, aquí todavía no lo hacen. Y es que sí lo hacen muchas personas, pero no en esta escuela, porque en esta escuela pues no está como capacitada para enseñar eso. Entonces tengo que estar en otra escuela. Pero lo más importante es que se me presentó que lo puedo hacer sábados y domingos, 1 o 2 horas diarias. Entonces está bien, o sea, está bien, sí se puede, son 7 semanas. Yo puedo, yo sé que puedo, sí señor, dame fuerzas. No más como 2, oiga, ya limpié. Sí. Ok, ahí voy. Y luego de ahí vamos a ir a comer a tu restaurante favorito, al que te gusta, el mexicano. Oiga, ya me bañé, porque voy a la escuela que les digo, si les enseñé los jabones que me mandaron mis seguidores. Oiga, me mandaron uno bien curioso, vea. Es un jabón, hágame el favor. Pero voy a ir a otra escuela. Voy a dejar así para que entre luz, Nikki. Lo que me gusta es de este clave. Este cargador que llega hasta el baño, me puedo bañar con él. Y así.
Vaya, con el cachuchón. Sí, vámonos. Kale no viene con nosotros porque él está pasando un día de best friend con su papá. Y pues va a estar muy a gusto. Qué bueno, eso es muy bueno. Y Nicole no fue porque Nicole estaba dormida. Que yo no todo les grabo. Ustedes piensan que sí, pero no. Yo me los llevé de vacaciones la semana pasada, vea, hija. Nos fuimos a Austin. Se llama Austin. Pues nos fuimos de vacaciones a otra parte. Y no grabé. No me llevé ni la cámara, ni grabé videos, ni nada. Porque yo quería disfrutar con mis hijos y les hice una sorpresa. Pero no todo les... O sea, yo quería que ellos lo vieran. Y no... O sea, no todo les comparto como ustedes piensan. Yo también he estado bien grave de salud. Pero grave al grado que he estado hospitalizada. Y ni se han dado cuenta, hija. Porque no todo grabo. He tenido problemas... canijos y yo no todo grabo, hija. Pero bueno, me fui con los niños la semana pasada, me fui viernes, sábado y domingo y no, o sea, pues llegué a mi casa a estudiar porque tenía examen que pasé atrás de mí. Oiga, ya fuimos a la escuela, ya me inscribí, pero no bajé la cámara, pero ahí se los dejé en las historias de TikTok y de Instagram. Y acá traigo a mi hermana, la mayor, que está hablando conmigo, pero le puse silencio porque dije, espera, mi hermana, déjame grabar una historia. Y ya llegué a mi macha a comer con Nicole. Entonces vamos a comer. Allá no les puedo grabar. O sí les puedo grabar, pero por el copyright le tengo que poner silencio. Ya saben cómo es esto. Y luego me toca irme por las pestañas. Hija, ciérrale. Y ya. Y Nicole está cerrando el carro, muy importante. Ay, cómo cala el sol. La música, todo lo que da. Sale el bendito sol, hasta en los ojos, no joda. Está bien fuerte. Por eso mi amiga Suset no se animó a hacerme el peeling hoy, porque yo dije, házmelo hoy o mañana. Y me dijo, no. Te me esperas hasta el otro sábado, el otro domingo. Dice que ya esté ya bajando la temperatura un poco, porque yo no me animo. Y sí, está. Ya sé, dice Nicole que está bien caliente. Ya sé, sí lo está. Espérenme. Voy a la casa, veo a Kale. Ay, la garganta. Pero si andaba bien. Voy a la casa, veo a Kale, dejo a Nicole y voy y me hago las pestañas. Que ya no me las estoy haciendo por quincena, oiga. Ya me las estoy haciendo por mes. Porque prefiero, y porque quiero empezar a dejar de hacérmelas, pero de chingazo me da no sé qué. No sé, le voy a decir, no sé si decirle a la chica que ya me las quite, o si no un día me animo ahí en la escuela a quitármelas. Es que como ella tiene años poniéndomela, no quiero que lo agarre personal, ¿vea? Pero es algo que yo quiero, una decisión como de, porque quiero invertir más en mi carita, y aquí gasto como $100, más o menos. En las pestañas, oiga, o sea, está muy caro. O sea, porque es un gusto y se ve bien, pero también es un gusto que me está afectando a que se me caigan mis propias pestañas. Entonces es como que prefiero gastarme esos 100 en mi carita, pero no sé, vamos a ver. Cuando fui a la escuela estaba viendo el protector solar de la compañera del Dermasuite. Es una belleza de protector solar, pero muy calo. Ocupo tener licencia para que no me salgan las cosas tan caras, pero necesito esperarme y aprender para poder agarrar la licencia, porque muchas de las veces pues fallas y no te la dan. Ay, necesito que me la den, por favor. Oiga, ¿qué les iba a decir? Que ya se me olvidó. Importante. Algo les iba a decir. Oh, sí. La voy a dejar a Nikia aquí con su padre y con su hermano. Me dan ganas de meterme a la piscina. A ver si llego, cuenta que llegue más tarde, me meto. Es que a Nikki no le gusta mucho ir. ¿Por qué, Nikki? ¿No quieres ir a la piscina? No le gusta mucho ir. No, y por ella compramos la casa.
porque ella me dijo, quiero esta casa, mamá, y había como 4 o 5 personas que la querían. ¿Y te acuerdas que tú te pusiste a ayunar conmigo? Nos pusimos a ayunar para que nos la dejaran y nos la dejaron. Y yo creo que en verano como unas 7 veces la ocupamos. Y ya. Y yo cuando no tenía piscina, que vivíamos en apartamentos, al diario, oiga, en los apartamentos, al diario estaba ahí con los huercos. O sea, así es la mente. Pero yo me meto sola en la cachucha porque me van a hacer las pestañas. Pero aquí estoy afuera esperando a ver si viene la chica porque está la puerta cerrada. Muy importante en la suite. Y bajé la camarita porque si no, con el sol se me va a derretir. Muy importante, no creo que va a grabar. Voy a grabar, pero miren, aquí es donde vengo a hacerme las pestañas. Acá estoy, yo acá. Estaba peleando con una disque de fan, pero ya la bloqueé a la chinga. Vieja zapa, si se me olvida, pues me acuerdan en otro blog porque todo se me olvida. Esta que fue la muchacha mandado. Estaba una muchacha chingue, chingue. Tu hija a los 11 años con novio, pues qué chingo le importa, si sí o si no. Mientras no sean los suyos, ya no le limpias a tu esposo, pues qué chingo. Límpiale el suyo, ay, no me hizo enojar, no. La bloqueé. Oiga, me voy a poner pestañas. De paso debería irme a peinar. No quiero. Ya salí de las pestañas. Ahorita me voy a tomar en chinga una, ¿cómo se llama? Una pastilla para la alergia, porque a mí siempre me da alergia con las pestañas los primeros 2 días. Pero me encanta andar ahí. Antes me dice ella, ya no vienes, pensé que ya no ibas a venir. Le digo, no, sí, o sea, no te voy a dejar de sacar citas. No quiero dejar las pestañas de chingazo porque tengo 8 años poniéndomelas. Digo, el cabello, cuando me pinté el cabello llevaba 8 años con el pelo rubio. Y cuando me lo pinté, oiga, ya, todo mi dinero tirado a la basura y me dolió. Llego a la casa y me pongo a editar el video de ayer. Yo se la robé al mareado. Me las presta. Me voy a poner a editar el video de ayer para subirlo hoy y a ver si alcanzo el día antier para subirlo hoy y el de ayer para subirlo mañana, para descansar mañana y no hacer nada. Acá sigo en la casa haciendo el vlog y ya estaba agendando citas, oiga, para el mes de octubre. Vea, apenas ayer lo abrí y vea, ya casi tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 citas, oiga. 18 citas. Está bien. Entonces, Nicole me va a enseñar. Vente, vamos, ándale. Nicole quiere que le demos una sorpresa a la mamá de una amiga de ella mañana, oiga. Y yo que soy bien antisocial. Mira, ¿qué te dije de la ropa, hijita? Mañana me toca hacerle... ¿Es este? ¿Es este? Sí. Mañana me toca hacer la limpieza profunda a tu cuarto. Pero ese uniforme, si ya está sucio junto con ese short y todo, ¿lo puedes ir a dejar allá? Sí. Oh, ¿se te enredó tu pelo? No. Oh. Y ya, mañana me toca acomodar y limpiar este cuarto y el de Caleo, oigan, vean. El mío ya vieron que lo limpié todo el día. Porque... me inscribí a una nueva escuela ya. Ah, no bajé la cámara porque me daba vergüenza, pero sí grabé en TikTok y en Instagram, en donde voy a estudiar, se ve bien padre. Y entonces voy a estudiar los domingos, así que tengo que limpiar los sábados, pero pues como de tatada tengo 2 domingos porque voy a estudiar hasta el 23. Voy a ir a dormir. Se puede, sí se puede. Durmiendo, sí se puede. Ya me voy a ir a dormir, oiga, porque ya no aguanto el sueño. Muy importante. Me voy a tomar mi foto allá para que salga y no sé ni cómo le va a poner al video. Oh, me fui a inscribir a otra escuela. Pero ¿cómo voy a salir en la foto? No sé cómo voy a hacer, pero voy a salir en la miniatura. Es mi padre, él es mi padre, así que me voy a despedir. ¡Ay, qué guapo! No te había visto bien tu corte, mi amor. Estoy limpiando todo. Oh, ¿estás limpiando todo? Mira. A ver, vamos. Dice Kale, con razón me dijo ahorita, mamá, no te preocupes. En 40 minutes yo le cojo tolo. Son bien lindos mis hijos. Oh, my God, ven, vean. Ay, mi amor. Como no, pero no vas a ver cuando acomodes. Muy importante. ¿Dónde queda? Aquí. Sí, pues ahí donde le encuentres un lugarcito. Mami. Si quieres mañana yo te lo limpio, amor, no te preocupes. Yo recojo. Ok, quedemos un minuto.
quiero que te cojo tuya. Sí, yo limpio. Quiero ayudarte. Ay, Kale, quiero ayudar. Ay, no, ven cómo son mis hijos. Quiero ayudar contigo, o sea, quiero ayudarte a ti. Y luego dicen, pura telenovela, son buenos para, así, las haters, son buenos para artistas. No, así son ellos, oiga, o sea. Bueno, ¿qué les puedo decir yo si son mis hijos? ¿Hay más, mami? Sí, mi amor. Me voy a despedir, ya mañana les sigo grabando, si Dios quiere. Gracias por haber estado conmigo, colaborar. Lo que poquito que les grabo es con mucho amor, oiga. Ustedes saben que anduve bien ocupada. Ay, mis hijos. Que anduve bien ocupada también. Que anduve bien ocupada. Y pues no. Me fui a la otra escuela y luego me fui a comer con Nicole. Y luego, porque Kale andaba con su padre. Y luego me fui a hacerme las pestañas, que me quedé dormida ya como 2 horas, nunca me había quedado dormida tanto. Déjeme pagar tantito aquí, porque entre Nicole jugando con su papá, que no me deja grabar, Kale limpiando y cantando canciones. Oh, ya. Qué bueno que ya fueron por una de esta. Yo creo la puso el mareo, porque ya la otra estaba muy fea. Es que hoy lavé los baños y dije, no, ¿qué es eso? Estaba más mojosa que mi conciencia y que la tuya, que eres bien criticona o criticón. Importante. Ya me voy a dormir. Hoy no prendieron la alberca, oiga. Los foquitos. Mire, mi Jessy, también mi baño tiene foquitos, mire. ¿Eh? Usted tiene ganas de ir a surrajar. Tiene ganas de ir al baño. Mire, lo pone amarillo, lo pone rosita. Mira, depuras en blanco. Ahí está, blanco para que depures. Mira, ahí se te va a ir azulito. Todo así, bien padre. Lo prendes y se va. Se quita. Ya no está, muy importante. Nomás para que se vea, para que usted vea hasta dónde llegan los japoreanos a mi casa. Oiga, ya me voy a despedir, ahora sí. Ay, pa' acá, ya sabe usted. Like si le gustó, dislike si no le gustó, no pasa nada. Quizás mañana le guste algo de mi blog. Dios les bendiga y nos vemos pronto si Dios quiere. Bye.